Ya, ya llegamos al lugar donde vamos a... Los señores van a cortar las hojas de mil para los maíz. Ahí vemos a don Macario Valderas, al señor Betty, a todas las personas que están aquí. Zapata. ¿A quién? ¿Quién? ¿Zapata? Ahí están. Ahí son todas las personas que... Ya llegamos al lugar. Dani, toca en el lugar. Te conozco. Dani, toca en el lugar, Borti. San Juanosle. Ahí, San Juanosle. Y miren, ahorita ya están repartiendo... Para amarrar las hojas, ahí está. Antes se repartían con mecate, ahorita son pedazos de mezclilla. Ahí estamos viendo, ya están repartiendo. Ya llegamos al lugar de los hechos, aquí en San José, Miahuatlán. Vamos, los señores van a cortar hojas de milpa, de maíz para los tamales. Son tradiciones y costumbres de nuestro pueblo, San José, Miahuatlán, Puebla, México. Ahí está, vamos a seguirlos, cómo hacen el trabajo los señores. Cortino, ¿van a tomar una copita? Antes. Vos, Semi. Antes de empezar el trabajo, ellos van a tomar un pequeño mezcalayo, cintle. No es pochón, cuali, caque lapo, vámonos, cuali, caque lapo. A ver, ojil casteje lapo. Ahí está, como es costumbre, en cada corte de hojas de milpa de maíz, ellos van a repartir el mezcalayotzintle. Así es, esa es la costumbre. A todas las personas que están viendo la transmisión, son las bonitas costumbres de nuestro pueblo, San José, Miahuatlán, Puebla, México. Ahí está, siempre agradeciendo a la madre tierra, aquí los señores, como es costumbre. Ahí es, así son las costumbres de San José Miahuatlán. Agradecen a nuestra madre tierra por la fertilidad que nos brinda. Siempre agradecidos con la madre naturaleza, con nuestra madre tierra. Los señores de San José Miahuatlán, Puebla, México. A las personas que nos están viendo de los Estados Unidos, les vamos a agradecer. Ahí está don Macario Valderas, ya va a agradecer. Dice saludos para Miguel Ruiz, Ricardo Ruiz, Isaías Ruiz, José Morales Ruiz y familia, Oscar Morales Ruiz y familia, que radican en Oregon. Ahí está Marcos Ruiz, apenas recién desempecadito de Newport, Oregon. Ahí está ya acompañando a los señores. Él ya viene, como dicen en náhuatl, como Macahuaco, la Virgencita de Guadalupe. Saca para tamale de Ed, así es Checo Grisman, dice saca para tamal de Ed. Ahí están, vamos a ver los señores cómo hacen el trabajo. Está fallando un poquito la transmisión pues, en esta parte, pero vamos a ver a los señores. Aquí mi amigo, ¿cómo te llamas? Jerónimo Vázquez. Jerónimo Vázquez, ya empezando aquí el trabajo, nuestro amigo Jerónimo Vázquez.
Así es como se están cortando las hojas de milpa de maíz para tamal. Zacat, como nosotros le decimos, zacat para tamal de et. Así es, Checo Grisman. Aquí vemos a nuestro amigo, ¿cómo te llamas? Javier. Javier, ahí está también recogiendo las hojas de milpa de maíz para tamal. Tamales de frijoles, como dice aquí Checo Grisman, zacat para tamales, tamales de et. Ahí sí, vamos a seguir a ver a los demás señores. Recuerden que vinieron muchos señores, se repartieron todos por secciones. Vamos a ver dónde están los demás señores. Ya se me perdieron. Aquí está señor Medi Morales. Aquí está también. Más o menos casi Medi Quechme. Quech puño en un cuicasqueo, ¿no? 10 manojitos. 10 manojos. ¿Cuáles son las bonitas tradiciones de nuestro pueblo querido San José Miahuatlán, Puebla, México? Vamos a seguir viendo a los demás señores. Recuerden que vinieron alrededor de 13, 14 señores. ¡Te fue asistente, Butoca! Flavio Rivera. Flavio Rivera aquí también está cortando el zacate, tamal zacat. Vamos a meternos más al fondito, están otros señores. Vamos a alcanzarlos. Aquí está el mayordomo también, nuestro amigo Marcos Ruiz. Recuerden, son las bonitas costumbres de nuestro pueblo querido San José Miahuatlán. Las hojas de milpa de maíz, nosotros decimos en agua tamalzacat, para los tamales de frijol, que siempre, como es tradición, ya van a... para que las señoras puedan envolver los tamales con este, con estas hojas de milpa de maíz. Vamos a ver dónde están los demás señores. A ver, vamos a buscarlos. A ver, vamos a ver dónde están los demás señores. Ya los perdí. Aquí está nuestro amigo Forti. Creo que yo titan Forti, yo creo que estoy yo tatame estoy en Santa Toca. Ah, Pel Pisquin. Ajá. Ahí está mi amigo Fortino Porfirio Cristóbal, fue compañero mío en la escuela primaria también aquí apoyando la mayordomía. Sí, dime. También antes de secundaria. Ah, también de secundaria, primaria y secundaria, mi amigo Forti, que también así está apoyando a la mayordomía de la Virgen de Guadalupe. Guadalupe.
Miren el manojo que ya lleva aquí nuestro amigo Fortino. Todos van a llevar manojos más o menos grandecitos para que alcance. Mañana van a estar sirviendo ya los tamales de frijol, toda una tradición aquí en nuestro pueblo querido San José, Miahuatlán, Puebla, México. Recuerden, en parte se va un poquito la señal. Vamos a darnos otra, vamos a dar otra vuelta para ver dónde están los demás señores. Pues ya los perdimos, pero tan siquiera vamos a dar una vuelta. Si encontramos a los demás señores, a ver que nos digan por dónde están. Recuerden, estamos en los campos, como ellos nos comentaron, que se llama Juanó, de algo así. Ahí está el señor Flavio Rivera otra vez. Venimos a ver que está de esta, en esta parte. Aquí están los demás señores, aquí. Ah, miren. ¡Eh, machotashiti y botashiti! ¡Política, política! ¡Política! ¡Política, sí! ¿Qué más codo, Yonquil, como nombre? Sí. Maximino. Maximino, sí. Está nuestro amigo Maximino. Sí. Morales. Eso, ahí está también ya, aquí, recogiendo las hojas de milpa de maíz para la mayordomía de la Virgen de Guadalupe. A la gente que nos está viendo, le damos las gracias. Dice Bolaus Bolaño, saludos para Cacaloc Xoquitlán, que está de fiesta mañana, el gran jaripeo. Los amigos de Cacaloc Xoquitlán que están de fiesta, les mandamos saludos. A las personas que desconocen las tradiciones de San José Miahuatlán y que están viendo la transmisión, recuerden que las hojas que están cortando, las hojas de milpa de maíz, son para envolver los tamales de frijol que se acompañan con el delicioso mole que se hace aquí en San José Miahuatlán. Ese es el uso que se le da a las hojas de milpa de maíz para envolver los frijoles que, acompañados con su rico mole, se ven deliciosos. Para mi amigo Marco Bravo Gómez, que nos está viendo a los Estados Unidos, de Calipan, Puebla. Saludos, amigo Marco Bravo Gómez. Mira, ya llevan un buen tanto ahí. Vamos a adentrarnos también. Al fondo vemos a don Macario Valderas. Vamos a verlo, vamos a pasar donde está don Macario Valderas. Ahí está don Tachi Macario. Ahí hay Mertas, chistos, Tachi Macario.
Ya ahí está chitisto, clase Macario. Ya mero. Ahí está, echándole ganas también, total, sin Macario Valderas. Dice Marco Bravo Gómez, saludos para esos trabajadores. Los tamales, lo mejor, así es. Los tamales aquí de San José, Miahuatán. Tamales para acompañarlo con el delicioso mole que mañana van a estar sirviendo los señores mayordomos de la Virgen de Guadalupe. Ahorita venimos aquí al campo para servir, para cortar las hojas. Y mañana servirlos ya, ustedes van a ver el se puede decir, el acto final. En parte se va la señal, mil disculpas a todas las personas que están viendo. Pero aquí estamos en el campo de San José Miahuatlán. Aquí también el jovenazo ya se va escapando, ahí está. Sí. ¿Cómo te llamas? Andrés, mi amigo Andrés. El jovenazo Andrés también aquí, también colaborando con la mayordomía de la Virgen de Guadalupe, cortando las hojas de milpa de maíz. Dice Mike Ángel, saludos mi estimado Jorge, gracias por elaborar este tipo de contenido muy importante. Así es, un contenido que es parte de nuestras tradiciones aquí de San José Miahuatlán. Gracias a ustedes por, ojalá que puedan compartir para que llegue más gente. Recuerden estas bonitas tradiciones que nunca se pierdan. Son las bonitas tradiciones de nuestro pueblo querido San José Miahuatlán, Puebla, México. Héctor Reyes dice, saludos para la familia Reyes Gutiérrez hasta San Gabriel Chilac, Puebla. Saludos a toda la gente bonita que nos está viendo de San Gabriel Chilac, Puebla. También tiene sus costumbres y tradiciones muy hermosas San Gabriel Chilac. También a ellos, nuestra admiración, a toda la gente bonita de San Gabriel Chilac. Que prometemos ir a filmar en las fiestas de enero, que lo hacen en grande a la gente bonita de San Gabriel Chilac. Ya perdimos a los demás señores, pero vamos, vamos a seguir aquí. Desconozco por qué está así, si lo llevó el viento o no sé, las personas que trabajan en el campo, si me pueden comentar qué es lo que pasó aquí. Vemos las milpas están acostadas, desconozco yo la razón de todo eso. Ahí vemos demás, hay más personas, vamos a enfocarlas. Ahí está nuestro amigo del que saboreó el delicioso lapo. Aquí está desquitando el lapo. ¿La? Ya. Ya te toca, Tejuachi. Pedro Rivera. Pedro Rivera. Ahí está nuestro amigo Pedro Rivera. Y Otachita y Mota, tía. Ya, se desquite. Ajá. Ahí está, ya casi está completando su parte correspondiente. El manojo que cada persona que vino aquí a apoyar a los mayordomos de la Virgen de Guadalupe a cortar las hojas. Tamalzácatl. Tamalzácatl, ahí está. A las personas que desconocen el uso. Alex Dorantes, saludos para Jerónimo Vázquez. Ya, Jerónimo Vázquez, hace rato ya lo pasamos
A ver, está fallando un poquito el internet acá en esta zona, pero estamos siguiendo aquí nuestro amigo. Se me olvidó tu nombre. Pedro Rivera. Más conocido como Mayo. ¿Más conocido como Mayo? Ajá. ¿Por qué Mayo? Aquí me apodan. Ah, conocido como Mayo. Ajá. Ahí está también, vemos al hijo de mi amigo Medi, ahí está. Era mi machotachita y motla. Ay, no, Poliwi. Ah, Poliwi. Más conocido como Genio. ¿Genio? Cirilo Morales. ¿Genio Morales? Cirilo Morales. Cirilo Morales. Pues tenéis mi filial Genio. Chihuahua, doble nombre. Eugenio. Ah. Ay, Guille, yeah, Eugenio. Ah. Cuenta, chan. Chihuahua, magia como el genio de la lámpara, Aladino. Ahí está, miren, ellos siguen apoyando a la mayordomía de la Virgen de Guadalupe, que está con los hermanos Ruiz Salazar, si no me equivoco, todos los hermanos Ruiz Salazar, que gustosamente aceptaron ser mayordomos de la Virgen de Guadalupe del barrio Tuxpango. Hace un calorón aquí en el campo cuando son las 12 con 7 minutos. Ahí vemos ya a Mayo, ya casi, ya está saliendo ya Yotashiki, nuestro amigo Mayo. Daniel, mi saludos para Jerónimo Vázquez, que le eche ganas. Maro Guzmán, saludos, Jorge, al rato nos vemos por allá. Sale, Maro, estamos viendo. Recuerden también, vamos a filmar cómo hacen el... cómo la matanza de los guajolotes. Al rato vamos a estar filmando, ojalá que nos dé tiempo también para filmar cómo elaboran las señoras el famoso platillo ya muy típico aquí en San José Miahuatlán. Nosotros le decimos moronga. Cuando vemos a nuestro amigo Mayo, mira el manojoto que se carga. Manojote que se carga nuestro amigo Mayo. Ahí lo vamos siguiendo a nuestro amigo Mayo. Soy Mario, Toshiti Mario. Ahí está el otro manojo que está. Alberto Galeote dice, hey, quiero mi Totachi paisanos. Mata, ¿quién es Alberto Galeote? ¿Vamos al Cristo Galeote? ¿Eh? Hasta imo, imo cualito. ¿Sí? ¿Quién es Alberto Galeote? Ah, te Emiliano. Ah, estás acá. Chupate cubreboca. Ahí está mi amigo, mi primo Emiliano. Emiliano. Más conocido como Zapata. Más conocido como Zapata. El ingeniero. Ah, ¿qué ingeniero? Ingeniero. Ahí está, miren ya, con su manojote, mi primo Emiliano. Más conocido como Zapata. Emiliano, Correo. Correo, Correa. Correa ya. Ahí está, miren las personas que ya. Digo, ¿ah, yo me oxique o está mallé? ¿Dónde está mallé? ¿Quién me maquis aquí? Ahí está. O sea, te yo tachiti, se puede decir. Ahí está, ya yo tachiti. Iguanini de amigo Mayo. Mayo Rivera. Ahí está, dice. Miguel Ángel, qué maravilloso que sigan manteniendo las costumbres y tradiciones en un lugar tan maravilloso como lo es San José Miahuatlán.
Y por cierto, saludos a todos ustedes de Ajalpa. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo desde la ciudad de Ajalpan, Puebla. Ahí viene mi amigo Fortino Porfirio. Sí, cualix se manojo fuego. Cuando vienen, ustedes ven, ahí viene mi amigo Forti. Ay, por sí, madre, por sí que no me quitaste por tajo postequis. Tanjolik. Pablo, que te moasca, que no me quitaba. Tiancame. Ah, entonces sabemos que te escoltía. Ah, sabemos que te escoltía en camioneta. A la gente que nos conoce, San José Miahuatlán, con mucho orgullo hablamos el náhuatl. Tengo tu motapoví anoche en náhuatl. Ay, Otashiti, Forti. Emiliano, Nigo, ya, yo, Tashiti, Zapata. Ahí está, ya, yo, que te escoltisque. Yo, yo, Tashiti, yo, que te escoltisque en Tequi, que en camioneta. Dice Delfino Piene, invitas a los tamales, Jorge Ruiz, saludos. Yo también, nada más, vine de invitado. Vine de Atlantique. Alberto Galeote dice, mi primo es el Chilbotezzi Meneos. Ay, primo, Meneos. ¿Meneos? Y primo Meneo, sin Alberto Galeote. Mat Vivirosto, San Sebastián. Ahí está Tatachi Macario Valderas también. Ya hay otra Shiti. Bueno, am de copas, somos yo que Shiti y parte de Zacat. Ahí vemos a Tatachi Macario. Ya va a subir lo que le corresponde a la camioneta. Dice Juan García. Juan García dice: saludos para el vecino Emiliano Zapata de parte de Juan García. Juan García, muy vecino, somos muy, y muy vecino, somos muy capa y chaval. ¿Qué hacen en Vivirónica? Ah, me lagde es Vivirónica, Porfirio Díaz. Bueno, ¿te que llamaste Juan? Montcam Pascual. Montcam Montle. Sí, es Juan. Ajá. Fantasta. Ahí está, se está viendo desde Las Vegas, Nevada. Dice Alberto Galeote, aquí nomás desde San Sebastián somos Galeotes, saludos. Ahí está, pero nuestros primos Galeotes. Porque... Vemos al fondo los demás señores, ya ahí vienen, ya con su cargamento de hojas de milpa de maíz para los tamales de frijoles. Ahí vemos, tome, Nini Mayo, dice Lalito Márquez, salud para Mayo, ese Mayo de parte de Lalito Márquez. Dice que cuando fue. Ah, tu primo. Ahí está también para mi amigo El Genio, ahí está, ya va a subir Miguel. Ah, no, ahí está Mayo Rivera ya subiendo lo que le corresponde. ¡Ah, no sé, Dani, toca! ¡Tanto, toca! ¡Zapata Junior! ¡Zapata Junior! ¡Qué macamada al tinícano paisanojua, ¡Qué macamada al tino paisanojua! Ahí están subiendo todo. ¡Tanto, toca! ¡Tanto! Fortino Agustín. Fortino Agustín. ¡Ah, Fortino Agustín! ¡Como primo Chava Gavilán! ¡A ver, y primo Fortino Agustín! ¡Ahí está! Aquí vamos a estar esperando a todos los señores que faltan por... ¿Qué es Mario? ¿Yo Tashiti Mario? ¿Yo Tashiti? No, Tashiti? Ahí estás. El hombre, siente que. No, como el hombre. No sé, chao. Ah, qué verdad. Ya, qué vaya yo. Oh, ni nada, no son acá. Oh, ¿dónde qué es lo? Que te quiera, te siente. Todavía mantica, ¿no? Soto, ¿qué verdad? Pero es Soto. A ver, Zapata. Juan García dice, así es Zapata, saludos, y monta el Gran Pascual, me está, ahí está. Ahí está nuestro amigo Medi Morales, el señor Medi Morales, ya también ya lleva su manojote en la camioneta. Mike Ángel, estupendo contenido. Muchísimas gracias, Mike Ángel. Recuerden siempre. Orgulloso de nuestras raíces aquí de San José Miahuatlán, hermosas raíces que nunca
se deben de perder. Ahí está también, aprovechar, Omérico Alix, el Ocinte. Jerónimo Lac. Javier, ahí está Jerónimo. Javier. Ah, le digo Javier también, ya, yo Tashiti. Bueno, Cachiti. Carlos Romero dice, no te creas, camarada Mayo. Ahí está, de parte de Carlos. Carlos Romero, para su camarada, el Mayo. Ahí está el Mayo, pero no es el Mayo Zambada, ¿eh? Es el Mayo Rivera. Ahí vemos al fondo a su amigo Jerónimo. Ahí está, vemos a, al a nuestro amigo Marcos, es el este amigo Marcos Ruiz Salazar y este amigo Jerónimo, ahí está ya, yo que ya ese, Marcos es el mayordomo de la Virgen de Guadalupe. Ahí están también amigos, ¿eh? Ya hace rato. Ahí está subiendo toda la camioneta nuestro amigo Marcos Ruiz Salazar, que es el mayordomo de la Virgen de Guadalupe, recién desempacadito de Newport, Oregon. Verónica Nayeli Mendoza, saludos para mi papá Mario Mendoza, yo lo estoy viendo. Ahí está, está Mario, ya Mario, ya yo estaba en Mario de parte de su hija Verónica Nayeli Mendoza Huerta. Ahí está. Que te marcas caldo de pollo. Mamá, caldo de tortuga. Para Ricardo Ruiz Salazar, que nos está viendo desde Newport. Mogni, Marcos. Ah, Mogni, ahí está tu hermano Marcos. Mira, ya vino ya a hacer su trabajo. Está viéndonos desde Newport, Oregon, para Ricardo Ruiz Salazar, para toda la familia Salazar. Aquí me dieron una listita para la gente que nos está viendo allá en Newport, Oregon. Voy a anunciar mientras vemos, viene el señor Flavio Rivera hasta el fondo. Mientras vamos a mandar saludos para Miguel Ruiz, Ricardo Ruiz, Isaías Ruiz y José Morales Ruiz y familia, Oscar Morales Ruiz y familia que radican en Oregon. A todos ellos les mando un cordial saludo. Ahí vemos al señor Flavio Rivera, que ya viene con su manojote también. Ni se ve su cabeza. Ni se le ve su cabeza al señor Flavio Rivera. Ahí vemos al señor Flavio Rivera, que ya también va a dejar su parte correspondiente allá en la camioneta. Ahí viene Chabelo. Dice Daniel BWA, saludos para Jerónimo Vázquez, que cortó el manojo más grande de Zacar. Ahí está, ¿cuándo fue? Ricardo Ruiz Salazar dice, saludos para mi hermano Marcos desde Newport. Ahí está, saludos para Ricardo Ruiz, le manda saludos hermano Marcos desde Newport. Juan García, dile al Zapata que corte unos tempezquisles. Saludos a todos amigos. Ahí está el tempezquisle, miren, ahí está. Aquí vemos un árbol de tempezquisle. A ver si se... ¿No hay? No hay, dice. Saludos para Piño. Ay, ¿quiénes más vienen? A ver. Piño Laya. Piño Laya. Piño, Piño. Ahí está. Ahí está amigo Max también. Aquí ya. Más conocido Chelelo. A ver, Zapata dice que corte unos tempesquistes, Zapata. Vamos,
sácalo, el hombre. ¡Forti, la! ¡Forti! ¡Yeni mogui saco, chinzi mano, forti! ¡Forti! 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 ¡Ah, no, que estás que cambie video aquí! ¡Aquí! Mientras estamos viendo cómo cortan también el tempesquiste. Y van a tomar una copita, sí, mezcalayo, cinte. Dice Mike Ángel, se antoja unos frijoles con tepesquistes en el campo y un fuertecito para tapisque. Así es, mientras están aprovechando, cortando tempesquistes, como dice Mike Ángel, unos frijolitos con tempesquistes, saben deliciosos. Hablando de frijolitos con tempesquistes, ahorita van a servir en la mayordomía frijolitos enchilados con tempesquistes, sabe pero delicioso, Mike Ángel. Si puedes descolgarte a San José en la mayordomía, ya van a servir más al ratito a frijolitos con tempesquistes y enchilados. Híjoles, delicioso, riquísimo. Aquí seguimos viendo a los señores disfrutando de un rico y delicioso mezcalayotzinte. Para Juan García, que me envió 1000 estrellas, muchísimas gracias, amigo Juan García, siempre colaborando. Pues ya nos vamos a San José, Miahuatlán. Ya, como dicen los Rebeles, ¡vámonos! Enseguida regresamos, como dicen aquí los señores. Ahí está todo lo que
Vinieron a cortar las hojas los señores. Ya nos vamos a San José Miahuatlán, para ser exactos, a la casa de la familia Ruiz Salazar, que son los mayordomos. Ahí están ya los señores, ya en los carros. Pues nos retiramos. Sigan las transmisiones, vamos a más al ratito. Regresamos. Pues regresamos, vamos a unos cortes comerciales.